¿Qué tranza, querida banda? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video. Soy tu carnalazo, el Simisli. Vamos a jugar esta horda de festividad Yubi. Así es, Jingle Yubi, así se llama. Es un evento en el cual debes registrarte antes para obtener los skins Midnight Omen, tanto de la Retro como la Lancer. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que completar 25 hordas consecutivas sin morir para tener la Lancer. Para que te den la Retro Lancer, puedes morir en la oleada de 15, continúas, mueres y continúas hasta llegar a las 25. Y si las pasas las 25, aunque hayas muerto, te dan la Retro Lancer. Si no mueres, pero completas las 25 hordas consecutivas, te dan la Lancer y la Retro Lancer. ¿Me explico? Es lo que tienes que hacer. Vamos a estrenar este muñeco, este pinche DC con suéter, todo guapo de Navidad. La neta se me hace un... Este personaje a mí no me gusta en lo particular, se me hace una mierda. Pues no sé, güey, no me siento cómodo. Hay muchos que sí les laten, ¿no? Pero pues, como que DC nunca ha sido mi favorito, ¿no? Es como cuando era DC granjero, güey, tampoco me gusta. A mí me gusta el DC normal y se acabó, güey. No me gusta DC en pantimedias, DC granjero, DC marina mercante. No me gusta eso, me gusta el DC normal. Pero creo que este DC navideño, Gears Navidad, está bastante chido y está bastante propio que le hayan puesto su suétercito verde ahí con su Lancer toda coqueta y su gorrito ahí de rojito navideño. Obviamente en este pinche horda pues no va a salir el gorrito como es, como su gorrito de chef o de pinche ingeniero de máquinas, ¿no? Le van a poner su gorrito de Navidad tipo Santa Claus. Y pues nada, vamos a estrenar este pinche evento. Antes de empezar, rápidamente te cuento que también al registrarte, hay otro, está el evento que es el Snowball Fight, las bolas de nieve, y tienes que ganar 5 partidas consecutivas. Bueno, 5 partidas no tienen que ser consecutivas, pero si son consecutivas, qué mejor, para ganarte la Boomshot de Fuego. Y para ganarte la Dropshot de Fuego, tienes que hacer 100 muertes cuerpo a cuerpo. O sea, las muertes no es como una partida de boomshot normal. ¿A qué me refiero? Ves que muchos te tiran en el piso, al lado, así, y te mueres por el rebote. No, aquí, si no te dan el cuerpo, te la pelas. Tienes que darles en el mero cuerpo para que se mueran. Repito, Dropshot de Flama, tienes que hacer 100 muertes. Y Boomer de Flama, tienes que ganar 5 partidas. Si son consecutivas, está poca madre. Si no son consecutivas, no hay problema. Ojo, para que te den todos estos skins, güey, tienes que registrarte en la liga que voy a poner abajo de los comentarios. Sentinela desplegado. Ok, bueno, ya estás enterado. Vamos a empezar la horda 1, sobrevive a la horda festividad Yubi. Comenzamos. Ah, por cierto, estaba viendo ahí un comentario que me dice: oye, güey, ¿es a huevo que pongas, que pases la horda en locura? O también la puedo jugar en normal para la skin, güey. En la horda Yubi. A ver, querido primate, que me preguntas eso. No te preocupes, puedes hacer la horda normal o en locura. No hay una restricción al respecto. Entonces, si tú la juegas en normal y la pasas, tienes tus skins garantizados. Si la juegas en locura y la pasas, tienes tus skins garantizados. Solo que en locura se pone muy hardcore, porque solo te tocan los Yubis y ya valió verga, ¿no? O sea, cualquier toquecito te mueres. Entonces, pues yo te voy a decir de antemano que pues no te, no te, acá te estresas lo pendejo, hazla de normal y ya, güey, ¿no? O sea, ¿para qué tanta mamada, ¿no? O sea, si no eres un güey de hordas y lo estás haciendo por las skins Omen Midnight, pues normalito ya, güey, haces tus 25 sin morir, te das tus skins y cámara, bye bye, regresas a la igualada o regresas acá al competitivo, igualada, güey, o a las rápidas, cabrón, o las privadas, ¿no? Mira nada más, güey. Regresa tu vaina. Ya vieron la pinche gorrita, el tejido de la gorrita se ve poca madre, ¿no? Ese ya lo habían sacado hace un año. ¡Ah, qué pedo! ¿Me tiró? Maldita sea.
También estoy estrenando mis skins de 10 Navidad, güey. Tienen ahí en la... Ahora sí, en la puntita sin albur. Aunque si te antojes y te hago la canoa. Tienen acá sus lucecitas, ¿no? Como si fueran series de árbol de Navidad, güey. Yo soy, soldado. Las habilidades del soldado, pues es granadas y martillo de la nalga. Hay un francotirador. Hay... No sé si hay uno o dos, exploradores. Los exploradores son aquellos que recuperan el dinero y multiplican las ganancias. Y ya, ¿no? Muy bien. Corre, corre, corre. Ya me llevé las granadas. Tengo capacidad de 120 de daño. Y tengo posibilidad de tener 9 granadas. No, 7 o 8, no me acuerdo. Y puedo pegar 9 granadas. Ya ven cómo se mueven con mis granadas. Así, así, a huevo. Ya me aventé un trío de la muerte. Es muy importante decirles, querida banda, que al jugar el evento es random y te toca cualquier mapa, ¿eh? O sea, no es exclusivo un mapa. ¿Y para qué? Para que no estés mamando de, ay, que no me toca estar en el lobo, ya quería entrar en el lobo. La voy a poner en privada y me vale verga toda. No, güey, en privada no salen, ¿eh? Mira, nada más, güey, ese pinche combo de Yubis. Para que no estés ahí mamando de que la vas a hacer ahí en privada. No sale en privada, güey. ¡Ey, a mí no, estúpido! ¡A ellos! Ay, ya me dijeron estúpido, güey. ¡Qué pedo, maldito anciano! En vez de pinches, llaves Stilson, güey, trae esos caramelos en la parte de atrás, güey. Fíjate bien en la parte de atrás del DC. DC Gears más. Gears Navidad trae ahí sus caramelitos, güey. En las nalguitas. ¿Ya viste? Nota que corra. Ja, están coquetos los granitos. Los caramelillos. La neta se ve bien chingón, güey. Acá con su pinche, suétercito, cabrón. Y su gorrita de Navidad, güey. Sí se siente la nostalgia, ¿no? Ya vamos a la level 4, banda. Se está yendo rápido. ¡Vamos por esos cerdos! Vamos por esos cerdos, dice este pendejo. Le mando un gran saludo acá, aprovechando al Fantasmón, a Fer Hernández, a Prismatics, no sé. Saúl Ortiz, Diego Pacheco, Xbox Mi Pasión, España Sualtepec. A ver. Y a toda esa banda que generosamente está en el canal comentando. No les he contestado. Lleva a aplicar una Peña Nieto. Es una pinche frase de Peña Nieto, pero no. Me contuve, güey. No les he contestado a alguna gente de ahí del canal por estos dos días que estuve ocupado. Pero ahorita que suba el video en el YouTube, con mucho gusto les contesto ahí, ¿va? Gracias por apoyar el canal. Siempre ahí hay banda cautiva que les gusta mi contenido. Gracias. Estaría de lujo, güey, que algún día acá me recomendaran con sus amigos. Para que pues haya más banda que ahí vea mis videos y se la pase chido, chido, lido aquí conmigo, ¿no? Cámara, cámara. Vamos a la oleada 5. Lo que sí es que mucha banda dice, güey, es que no mames, güey. A mí las oleadas me dan hueva, güey. Me carga la madre, güey. Me emputa, güey. Me lleva la verga, güey. No me gusta, güey. No me gusta, güey. Pues yo entiendo, güey. A mucha banda no le late la horda. Que si es una hueva, güey. Te jeteas, güey. Te tiene que gustar este pedo desde el Gears 2, el Gears 3, güey. ¿No? Si eres un güey que juega mucho multijugador, pues no te va a gustar. Te pides rifarte el físico ahí con la banda. Bien, vamos aquí a echar un martillo de la nalga en un instante. Solo espero a que se acerquen un poco. Ahorita. Ahí vienen. Ahora.
Párate. No puedo entrar a través de ti. Deja de insinuarte, no tengo humor. Es un puteo de lluvia, hijo. Se fue la lana bien rápido. Mira, unas pinches granadas de fuego. Quedan 7, güey, a huevo. Vamos a llenar todo eso de fuego. Para si entran, se quemen sus pinches garras. Sus patas viscosas y culeras. No sé ustedes, güey, pero la voz de los pinches robots, güey, de R1, D-Dai, Divi, Sentinela, todo me gusta, güey. En español se oyen chingonas, en inglés se oyen poca madre acá. Siento que estoy viendo una pinche película Terminator ahí, un pinche robot de Skynet. ¡Ay, puto! ¿Ese? En otra dificultad me hubiera llevado al infinito y más allá, como dice Buzz Light, pendejo Gear. Hubiera llevado al infinito y más allá. Vamos bien, la neta va bastante bien este pedo. Vamos a empezar la oleada 6. En esas oleadas no te sale un jefe cabrón, solo te salen sentinelas, güey. Te salen pinches Zions. Esos pinches perros, ¿cómo se llaman? Puta, no me acuerdo, ahorita que salga. Ay, perdón, mano, es que la neta me desvelé. El sábado me desvelé bien chido. Portándome mal, ya saben. Y tengo sueño, aún no me recupero. Me preguntarás. Oye, güey, ¿por qué suena eso, güey? ¿Por qué todas las lluvias están como pinche bolita arriba? Tómame, güey. Pinches mamada, güey. No me gusta, güey. No me gusta. Me caga. A ver, tranquilo, pequeño niño rata. Eso tiene una explicación. Porque uno de los personajes que están en la horda se llama Francotirador. Y normalmente señala, así como cuando señalas un rival en multijugador, es que lo puedes señalar con tu stick apretando push. Pues aquí este güey se mete al fabricante y le pone señalización a todos. Entonces, no nada más lo señalan, simplemente tiene ahí una mejora para darles de 15, 20, 35% más de daño. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le das un 80, pues con esa señalización se muere, ¿no? Entonces, pues, ahorita está muy efectivo. Me voy a dar una vuelta como pendejo porque ya no hay cajas. Voy a dejar esos 455 puntos. Ahora sí me puedo comprar mi dropship. Empiece la fiesta. No me provoques, hermano. Pues quítate, hijo de puta. Estorbas. Ahorita que se junten les voy a dar un drop en su face. Ahí está, no mames. ¡Wow! Eso es lo que es. Eso es lo que estoy hablando, chingada madre, que les caiga acá la verga voladora. Ya se pasó. Uy, MVP de nuevo. Oh, sí, eso es por las granadas, banda, y también por el drop shot que mata un chingo. No es que sea la verga peluda, aunque pues, sí soy. No por nada estoy donde estoy. No, ya, en broma. Es broma, banda, ya en serio, güey. O sea, la combinación de granadas y de drop shot es muy importante porque usted aliviana, güey. Muy cabrón de que te maten, güey. ¡Está llegando Dizzy! Dizzy. Caga, güey.
Si tan solo le hubieran puesto otros diálogos, todo sería mejor, güey. ¡Oh! No mames, güey, a huevo esa caja tenía munición infinita. Pero tenía más bien mucha munición al tope. Quítate, hijo de tu perra madre, estorbas. Lanzando granada. No eran perros. Huevo. Aquí es donde el pinche explorador debe agarrar todas esas monedas o todas esas luces para que nos podamos mover sin pedos, ¿no? Pero o está tragando camote o está muriendo o está muerto ya. Esos hijos de su puta madre. Ya mueran, mueran. Para mí que está muerto. Está bien, Cesor. Me la llevaré. Granadita. Cuéntame, querida banda, ¿cómo te ha ido con los skins? ¿Ya viste los packs navideños? ¿Ya te salió el encuerado? ¿El imago encuerado? ¿Te salió el árbol de R1? ¿Qué te salió este DC? ¿Y es navideño? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuéntame. Oleada 9. Acuérdate que son 25, banda, ¿eh? ¡Está armada! Si no tienes banda para jugar el evento, güey, me puedes invitar. Y yo con mucho gusto, querido brother, si estoy en línea, te puedo ayudar a hacer tu pinche horda o varios aquí del canal, si quieren nos ayudamos y jugamos una partidita ahí, la streameamos, como ven, sería chido, ¿no? Convivir ahí, que me conozcan en vivo y a todo color. ¿Cómo salen, güey? Parecen cucarachas, güey. No mames. Qué chido estuvo esa moto. Se ve bien cargado, ¿no? ¿Qué dice? Tus frases, ¿no? ¿Tú eres un chico DC? ¿Lo ocupas mucho? O ya no lo utilizas porque ya no está DC granjero. Te traumaste porque ya no lo metieron. Ya era mucho, güey, ¿no? Sale desde el Gears 3, güey. Salió en el Ultimate también. Ya no mames. Era el pan de cada día, güey, de cualquier cabrón, güey. Ese y el Carmine, ¿no? ¿Me acuerdo? Ah, y el pinche Bear, güey. El Bear clásico también, güey. Ya mames, ese pinche bastardo. Era como el Cantus salvaje. Tragabalas, güey. Una mamada. Venga, venga, llegamos a la oleada 10 de jefe. Está listo y a la espera. Básicamente no nos van a salir jefes chonchos, nos va a salir, pues ya sabes, ¿no? Nos va a salir acá un jefe más leve. Hijos de puta, güey. Si ustedes no son soldados, ¿por qué agarran las granadas? Vámonos a tirar el martillo de la nalga. Bowser, así se llaman. Maldito. Creo que fallé. Matío de la nalga afuera. Moran. El martillo, pues aquí no sé, güey, como que no veo mucho los disparos, pero sí veo que mata, güey. Me van a poder decir, ay, ¿por qué utilizas el martillo? Que la verga, pues porque puedo, güey. Es un pavo, ¿por qué no? Hay mucha banda también con la que puedas que te dice, no utilices martillo, güey. Pero pues,
no tiene nada de malo, ¿no? Aunque yo también hago eso, banda, así. Juego con güeyes que no conozco y así. Trato de adecuarme a sus reglas. Porque si yo soy solo y esos güeyes son varios, pues no me gustaría que me expulsaran por pendejo, ¿no? Que me expulsaran en la última oleada y ya me quedé sin skins, me quedé sin bonificación, todo por andar de pederito, ¿no? También hay que saber dónde, cuándo y con quién. No, y también depende si estás de humor, ¿no? Porque pues, a veces nada más quieres jugar y a la verga. No hacerle de a pedo. Y pues esta banda es random, güey. Esta banda me la encontré aquí en línea, güey. No son amigos ni nada. Por eso hay que portarse en lo que cabe decentemente. Vamos en la oleada 11. ¿No? Para eso sirven todas las granadas que pego, banda. Muera. Que se junten, cabrón. Los mando a la verga. Uy. Estuvo extremo ese pinche tiro. Uy, cómo salen de ojetes. Oh, qué bella granada, no mames. Corre, 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 corre. Como mantequilla derretida. Como mantequilla derretida. Sus frases, cabrón. Esa frase, no sé si ya esa frase la tenía en el Gears 3, disculpa. No me acuerdo, güey, pero creo que no, ¿sí? Porque esa pinche frase es nueva. ¿De dónde? Son mis granadas, son mis cajas y granadas, bitch. Qué otra pinche granada. Vamos a pegarlas. Nos quedamos con una. Lista para explotar. Pues de perro, se pone perro el asunto, ya tenemos que lanzar. Digo, mi granada se autorregenera, ¿no? Cada 30 segundos, pero de todos modos. Y si no es 30 es el 40, por cierto. No, pero sí es el 30, güey. 35. No, la vocecita de la Anya, toda sexy. Ah, no te quises por delante. Ese pinche don como estorba, ¿no? Pues patan los huevos, Ya me cansé de ti. Falta una madrecita, güey. Vámonos rápido a echar carroña en los skins. La oleada 2 está completa, querida banda. Ya sé que tienes hueva, yo también. Pero pues, ¿qué se le va a hacer, güey? ¿Es jugar esto o no tienes skins Omen? Midnight Omen. Tómala mejor como con filosofía, güey. Prepárate un café, una chelita, güey, una botana ahí para que no estés ahí de peneflácido, causando lástima. Vamos a depositar. Tenemos compañía. Ya me cansé de ti. Ahí vienen los pendejos. No saben con quién están tratando. Lo que hacen todas mis granadas, güey, a huevo. Ay, güey, nada, qué pinche sueño, cabrón. Está bien cabrón, güey, esto de las hordas. Eso tiene que doler.
centinela recargado. Acércate, pendejo de mierda, maldito rastreador. ¿Se acuerdan cómo eran de castosos los... estos, los pinches stickers? No mames. Imagínate lluvias y ticas al mismo tiempo, no mames. Sería horrible, cabrón. A huevo. Hemos pasado la oleada 13, querida banda. Vamos por la 14, güey. Ya cada vez es menos. No te me duermas, no te me duermas, güey. Mejor cuéntame algo, cabrón. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Ya jugaste la horda? ¿Ya salieron los tres personajes? ¿O cuál es el que te hace falta de... el... Gears Navidad, el encuerado y el robotito? Árbol de Navidad. Las armas, güey, son tres. Estas, Gears Navidad, tejido y pan de jengibre, güey. ¿Cuáles son tus favoritas? También es importante saber eso para darnos una idea de que a la banda le gusta y que no le gusta, güey. A mí se me hacen unas chingaderas de pan de jengibre. O sea, buenas, pero se me hace que pues no sea tan chido eso, wey. O sea, pudieron haber puesto otros skins. Por ejemplo, hubiera estado chavo que sea en skin caramelo, güey. Imagínatelo. Acá dando, güey. Acá te pinche skin con un caramelo, güey. Hubiera estado bien completo, ¿no? Hay que matarlos con todo. Granadas, dropshit, gota de agua, ¿no? No, más bien es tiro de gota. Qué pendejada, ¿no? No mames, qué horrible. Hay que matarlos con tiro de gota. ¿Dos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo este pinche freak? Hay palabras que ya, aunque sea en inglés, güey, la raza entiende, güey. Por ejemplo, yo, dropshot, ya la raza sabe qué es, güey. Pero en un ser tiro estricto de la Real Academia, para echar traducción, sería tiro de gota, güey. Una pendejada, güey. Está bien un pinche rastreador. Este sí hay que matarlo normalito, porque explotan y te matan, mi cabrón. Ay, puta madre, güey. Tengo una hueva, queridos. El tamaño de mis pelotas. Grande, grande. Ay, güey, no mames. Viene la tercera oleada de jefe, bata. Ojalá no salgan ensayos, o sentinelas, algo un poquito más difícil, porque me estoy jeteando gacho camacho. Si hay alguna mujer que ve los videos, ahí por favor, pon tu comentario, pon tu saludo, para que no nada más haya puro tornillo y se emocionen un poco la banda, que digan, ah, no mames, si le siguen las viejas, ¿no? Normalmente puro tornillo. No, ¿por qué se vuelven putos, güey? Porque nadie los escucha, güey. Nadie les hace... les dice, güey, eres importante, güey, estás lindo. No, güey, nada más sus camaradas de... ¿quieres ir a chupar, güey? Ah, márcame, güey. Sí, hacemos algo. O sea, como están igual de forever alone, terminan dándose por aquellito para sentir el amor del prójimo más cerca que nunca. Vamos a tirar un martillo de la nalga ahorita que se asomen. Ahí vienen, güey. Están un poquito atrás, pero ahí vienen, ya los presentí. Ah, huevo, trágate eso. Martillito de la nalga. Otro más, cabrón. Muere, güey, muere. También otro centinela. Uy. No mames, qué buen tiro, güey. Hasta yo me sorprendí, cabrón.
Maldito cabrón, no quiere dar su brazo por ser. Nada más que bonito se ve, cabrón. Pinche suéter bello ahí con la luna, güey. Hemos pasado la oleada de jefe. Como verán, esta horda es una hueva total, cabrón. Digo, si yo que me gusta la horda, a veces me aburro, güey, como en esta ocasión. Imagínate tú que no haces hordas, güey. De verdad, pinche paro cardíaco ahí, coma diabético, güey, gota. Con estas chingaderas, güey. Bueno, pues ya, vamos a la oleada 16. Nos faltan 9 oleadas y se acabó. Mira, banda. Se acaban rápidas, hasta eso no duran mucho. Solo que si te toca el equipo malo, y ahí sí vas a sufrir, porque luego se salen y te abandonan en la hora 15, en la 20, güey. Y se siente reculero. Si tienes ahí compas que te ayuden a hacer tu horda, mejor. No te confíes tanto en las random, Si tienes ahí grupos de gears, también puedes postear. Normalmente en esos grupos, es gente que sí entra mucho a la horda y pide gente de alguna clase en particular. Y puede que ahí puedas encontrar tu equipo y puedas jugar, güey. Ay, buena granada, güey, a huevo. Pues, puta madre. Fímate las nalgas. Pinche campo minero de fuego, acá. ¿Dónde pendejo? A ver, venga por mí. Tienen esos pinches garras, sus cuerpos de gargajo. Mal hecho. Che, yo sí hice muchas mamadas. Creo que me cae mejor Oscar. Eso, muy bien. Con tu permiso. Pero también Oscar dice nada más que crees que me tengo que ir también a ver, ¿no? ¿Cómo ves? ¡Está armada! Oh, bueno, cada que puedas, pega tus granaditas, ¿ves? Si tienes daño, para que hagan una sorpresita, como decía. ¿Cómo era el de los golosos? Igual de los golosos con los pitufos, güey. Pitufo fiesta o pitufo sorpresa, una cosa así, decía. ¡Tengo una sorpresita! Pero nada, café que explotaba. Mis objetos. Mucho objeto, ¿no? ¿Cómo puedes tirar con pitufina, güey? Estaba de la verga. Ah, pero horrible. Mueran, malditos. Lo que dice es que este mapa está muy bueno para hacer ahora esto. Esto de loco. Aquí se lucen los skins de este juego. Por los skins. Bueno, sí. El proceso es esta, dice. Corre, 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 corre. A huevo, misión. Cayó uno. Quedan dos. Gracias. Te tengo. Te querías escapar, ¿no? Pero pues ahora te rebané por loquillo, por loquillo. Ah, vamos ya a la 18, querida banda, no mames, ya se me está haciendo eterno este pedo.
Ando un poco bajo, güey, porque la verdad estoy cansado, ¿no? No tengo otro que puedo destruir, por eso no hay que... No soy tan intolerante y tan enojón y tan grosero, porque... Tengo sueño. Pero tengo que pasar la oleada sí o sí. Con tu permiso. Porque ya se viene Navidad y son días en los que te vas a ver a la familia y... Igual no puedes jugar, cabrón, te tienes que mover, entonces... Un ave, hacer los retos, cabrón. Después de esto me hace falta... El de Snowball. No hay tiempo. Para tener la bomba y la drop shot de fuego. Para mí que está muerto. ¡Lanzando granada! Trágate eso. No sabes con quién están tratando. Ah, la bicha partida de madre, pero también. Uy, ¿qué puedo hacer? Chale, bro. ¿Te quieres morir? ¿Quién es ese perro? No, se tiene de nuevo la pinche Lancer, bro. ¿Cuál es tu forma preferida, güey, Norga? Cuéntame. O la clase. ¿Qué clases tienes ya llenas? ¿Cuál es tu favorita y por qué? Estaré leyendo tus comentarios. O recomendaciones. Oleada 18 completada. Faltan 2 para la vida. Venga, oleada 19. Con tu permiso. Ah, huevo. Vamos a pegar. Finalitas. Las tengo. Ya casi quería ganar. Falta el último jaloncito, güey. ¡Qué fácil! Vengan para acá, perros. Eres demasiado feo para vivir. Ahí les va. Casi te la pasamos. Claro que sí. Esto se le da. Creo que no puedo recuperar. ¡Granada lista! Muy bien, llegamos a la penúltima oleada de jefe.
Vamos a ver qué nos sale, querida banda, pero primero hay que poner las municiones y pegar las granadas que ya están viendo cada rato. 30 segundos para refuerzos. ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Está armada! Venga, hola de jefe, ahora. A ver qué nos sale. Vamos a aventar martillo de la nalga, ahorita que es cierto. De la naga para desintegrarlos y luego van a acceder a su puta madre al otro mundo, y tenemos ya las últimas 5 y ya se acabó esto que yo mandé, este martirio. Te preguntarás por qué no pusiste música ahora, pues porque quería compartirles un poco de información y sobre todo que me escucharan, pero yo creo que en el próximo sí voy a poner acá música de fondo, ahí pon tus comentarios. ¿Qué te gustaría de música y por qué? Excelente. Hola, 21. Tenemos 30 segundos para reagruparnos. Vamos a poder ordenar. Solo faltan 4 y se acabó este juego. Tengo que salir un chingo de niños. Impresionante. ¿Sos? Adelante. ¡Granada en el agujero! ¡Ahora no! A ver si puedes esquivar eso. A la mierda con eso. Eso tiene que doler. ¡Me vendrá bien! ¡Perfecto! ¡Cuidado con tu cabeza! ¡Regresa tu vaina! ¡Posita!�█└================================☆==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 །sí ││││││││││││││││││םװ================けど けど けど==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 �==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 �==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 
huevo. Que la inversión nos ayuda para matar más. Más efectividad. Efectividad de balas, tener todo agotado. Me estoy toqueando, güey. Tenemos que ya se va a quedar, acabar aquella banda. Este pedo, ese martillo de la horda. Se la tomó. Trágate eso, cabrón. Oh. ¿Te caíste? Cargada y lista. Sus mamas. O huevo, ya agarré. Alguna que una de las cajas, porque luego se aferran y no te dejan cajas. Y como soldado siempre tienes que traer bombas, pues si llegan los explotes. Vámonos a la unidad 23, que ya van a faltar dos y se acabó. Así es. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, banda. Tienes que jugar 25 horas consecutivas para ganarte la Lancer Midnight Armor. Si pierdes en alguna de las oleadas y terminas la unidad 25, también te dan la Lancer Retro. Pero no la Lancer normal, porque perdiste. Así de... Pues hay razón a ningún, o sea, si por alguna extraña razón no juegas, no te van a dar skins carones. Debes de registrarte, ya sabes cómo, vos tienes que tener para que puedas, sin ningún pedo, ganarte los skins Midnight Owner. Muévete, dice. Nada más. Adiós. Qué buena putiza, ¿no? Ah, qué puto se me tiró. Ah, chido. Llegamos a la 25. O huevo. Una más y se acabó. Venga, banda. Ah, no, llegamos a la 25. Llegamos a la 24. No. Me salté una, perdón. ¡41,273 tenemos de energía! ¡Excelente! ¡Vengan, vengan! ¡Tráganse eso! ¡Ah, putos! ¡Adiós! ¡Demoledor! ¡Uy!
pendejo también trae pinche dropshot. Como vieron cómo le estaba haciendo, ya también le están haciendo igual. Escorpión. A huevo. Para atrás, güey. Matando, pedazo de mierda. Corre, 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 corre. Hijo de tu perra madre. Ah, este maldito. Me agarró la caja. A ver si estoy al lado ahí. Oh, sí, ahí. Yo quería ver a huevo el Yubi y se lo chingaron. Maldito. Ahora sí, querida banda, esta última oleada. Todos matamos un chingo, güey. Lo que no sucede en speedrun o en horda normal, que no matas ni madres. Aquí todo el mundo mata mucho. Está chingón. Vamos a acomodar unas granaditas. Granada de jefe. Ahora, la última. No he pedido ni una oleada. Si la paso, ya tengo garantizado mi Lancer y mi Lancer Retro. Si no, la paso y la voy a repetir. Solo voy a darle la Retro Lancer Omen. Vamos a aventar. Este güey está gastando bien cabrón los martillos. ¡Ah, cabrón! Venga, huevo, güey. Pinche martillo chingón. A ver dónde, perros. ¡Bomba! ¿Sayo Boomer? Fuera de fuego, la vi. Aquí están. Ya faltan unas chingaderitas. Adiós. Oh mames, que pinche campo minado, güey. Me queda chingada. Qué fuego. Muere, perro. Un enemigo, pedí a banda y se acabó. No, pues no. La tengo. Monster Upshot. Vamos a ver qué. A ver qué hay aquí. Es cuestión de segundos para que caiga esa chingadera. ¡No tiene escudo! Muy bien, querida banda, pues se acabó. Así es lo que tienes que hacer para pasar todos los oleadas de la 0 a la 25 y ganarte los dos skins Minant Omen. No tienes que morir, juégale normal si puedes, para que la pases y juegas en locura, a menos de que estén muy cabrones y sus compañeros la van a pasar. Si no, la vas a pelear lo más seguro. Tienes del 15 de diciembre al 2 de enero para jugar este evento. Por si no puedes ahorita, no te preocupes, todavía tienes unos días para tener esos skins. También el evento de Bola de Nieve tienes hasta el 2 de enero. Ah, qué pedo, no dejaron ver cuánto hice, vale verga, ni nada.
Me quitaron. Tienes un chingo de días para ver en qué evento vas a jugar y si vas a ir por las skins y te las quieres ganar, ¿no? Así de fácil. Tengo 37,000 monedas, ya me recuperé de todas las que compré. Vamos a ver una vez más al DC con el que jugamos. Está bastante bonito. DC con suerte y es navideño. Sweater o sueta. Es lo mismo en inglés o en español, se pronuncia igual, ¿no? Se escribe diferente. Pues bueno, espero que te haya gustado el video, banda. Estuvo largo, medio aburrido, porque pues como verás, casi me jeteo. Pero espero que puedas hacer las oleadas, que te ganes los skins, que te hicieron los personajes y regresamos en corto. Cámara, bye bye.